Vamos a pasar a la siguiente charla con Manuel González García, que nos va a hablar de impro o cómo contar ciencias desde el teatro de improvisación. No te vayas a pensar que porque eres colega te voy a dar más tiempo. Yo quiero abanico, por fin, que me pone. Buenas, somos Sara y Manu y os vamos a hablar de este proyecto financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que se llama IMPRO, en el cual un grupo de divulgadores y científicos y actores y actrices profesionales hemos intentado investigar si se podía contar ciencia desde el teatro de improvisación. Para los que no conozcáis, el teatro de improvisación es una disciplina que ya viene desde el Renacimiento, en el cual actores y actrices en la calle improvisaban historias acerca de lo que les contaba la gente. Hoy en día es un tipo de teatro vivo muy pobre, no tiene casi escenografía, apenas unas pocas sillas, no hay vestuario, no hay decorados, simplemente se crean las obras en el momento a partir del input del público. Como todo en la vida está inventado, ya existen iniciativas que cuentan improvisación científica, como este proyecto magnífico al que amamos con la fuerza de los mares y el ímpetu del viento, que se llama Improciencia, de la Fundación Ciber. Básicamente, esta compañía lo que hace es dar charlas de profesionales y después viene un grupo de impro que hace improvisación sobre lo que han dicho. Sara y yo formamos parte de una compañía de aquí en Granada, en el Teatro Apeadero, que si no tenéis nada que hacer el sábado, tenemos un bolo no científico, cierro comillas, que nos gusta mucho el teatro de improvisación y el alma mater de la compañía, lo que nos gusta hacer es contar historias. No hacemos juegos, nosotros nos basamos en crear historias a partir del input del público. Entonces dijimos, vamos a ver si esto se puede hacer. La idea que teníamos en la cabeza es decir, vamos a ver si nos sale contar historias como estos dos grandes referentes. Si podemos contar El Marciano, que es una historia de ciencia ficción pero con ciencia dura, o vamos a hacer como Futurama, contamos historias que no tengan nada que ver pero que están salpicadas de mogollón de pildoritas, de cosas científicas, bromas, para quien las quiera entender. ¿Cuál es el problema? Que parte de la compañía son actores y actrices que no tenían ni idea de ciencia. Pues el camino se hace... Spoiler. El camino se hace al andar, entonces a lo largo de este año hemos programado reuniones virtuales y presenciales para poder juntar la parte artística y la parte científica. No solo reuniones, también nos hemos formado, nosotros que teníamos más estable la ciencia, nos hemos mejorado nuestra formación escénica y la apuesta por involucrar en el equipo actores profesionales, pues le hemos incorporada con formación científica. De este juego entre ciencia y arte escénica, pues se pueden crear cosas nuevas, ¿no? Como en el teatro, cuando sale la chispa. Se pueden crear nuevas metáforas. Se va a un foro y peta contra la atmósfera y hace la aurora boreal. Pero mira que bien lo explica. Muy bien, tía, esa es la idea. Esa es la idea. Eso es como sea. Pues ahora sabéis cómo explicar auroras boreales a vuestro cuñado. Bueno, en las artes escénicas, bueno, en la divulgación, en cómo nos hemos formado en divulgación, se dice ensayar, 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 ensayar la charla. Cuando vamos al teatro, esto se cambia un poco y se habla de ensayo, error, ensayo, error. Entonces, hasta mayo de este año estábamos ensayando y para probar nuestro ensayo nos hemos subido al escenario de Desgranando Ciencia. Hemos propuesto dos ejercicios donde pretendíamos explicar el cálculo combinatorio y la física cuántica. Ha sido un éxito porque el público se ha llevado un mensaje científico, ha sido entretenido, pero no estábamos muy contentos porque la ciencia no destacaba cuanto queríamos. Entonces no estábamos verdaderamente jodidos mientras tengamos una buena historia que contar y alguien a que contársela. Básicamente fracasamos. Es decir, salió una obra muy divertida, pero ciencia muy poquita. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a replantear el proyecto. ¿Qué somos? Astrónomos. La astrofísica mola. Pues vamos a hablar de lo que sabemos. Entonces, creamos este espectáculo que podréis ver a última hora, Impro, un viaje vía las estrellas. Básicamente, el proyecto, la obra de teatro, consiste en un viaje desde la Tierra a Próxima B, un exoplaneta en cuyo descubrimiento ha tenido mucho que ver el IAA, y durante el viaje la tripulación va a tener cuatro paradas, va a tener problemas que nos va a servir para hablar de otras cosas de astrofísica relacionadas con la investigación hecha en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. La excusa es que hay una tripulación
que es la gente que viene atrás, que van a ser el programa de entretenimiento a bordo, que van a entretener con peliculitas, con obritas de teatro científicas a la tripulación. Y hay una, bueno, hay una colaboración. ¡Fabricio! Esto ya lo veréis. Y tenemos la figura fundamental de la capitana, que es la que da toda la explicación científica. Hace toda la parte de divulgación y es la que se encarga de que se mantenga el rigor. En la entrada, el rigor es un tema que nos interesa mucho, en la entrada había un pequeño QR en el cual podías acceder a esta guía didáctica en el cual se explica toda la ciencia de la que queremos hablar, porque nos interesa mucho la parte de rigor. Pero un espectáculo no sería envuelto en la atmósfera teatral sin luces, sonido, escenografía y toda la parte gráfica. Entonces, no, juntar ciencia y teatro no es solo mezclar las disciplinas, sino envolverla en una atmósfera de un verdadero espectáculo científico. Necesitamos ayuda del público, hemos creado carteles y la primera etapa fue, viajamos en una nave, entonces el bombardeo de partículas de las estrellas pues puede pasar. Entonces nosotros nos cruzamos con una tormenta solar porque nuestra estrella cercana no está nada quieta. Nos inventamos también, cuando pasamos cerquita de Marte, que en el siglo XXIII se había establecido los estudios cinematográficos Mars y Booth, donde se habían grabado películas. Entonces, en la obra hacemos una obra teatral rodada en Mars y Booth, en Marte, con sus características geológicas, de gravedad, de atmósfera, etc. Su atardecer azulado. Y como que no, hay muchas estrellas ahí fuera en el universo, entonces queríamos contar los diferentes tipos de estrellas a lo largo de su vida, cómo pueden cambiar, inspirados a la serie Sensación de Vivir, y hemos contado sueños y aventuras de muchas estrellas. Y por último, fantaseamos con qué ocurriría si una civilización extraterrestre inteligente nos contactara. Esto nos da pie a hablar de astrobiología, etc. Esto es lo que se ha quedado en el espectáculo, pero como os hemos dicho, esto es un proceso de creación en el que hemos fracasado mucho y hemos tenido muchas más ideas. Nos hemos quedado con la gana de contar la biografía de científicas. De hacer una contrarreloj y aposta porque Sara es negacionista de la J. Hacemos también un probamos a ver si funciona un juego en el cual mezclamos relatividad y juegos de impro. Mundo paralelo, cómo puede cambiar una decisión de un sí o un no. Ya está. Mensajes a llevar. Que la ciencia no se improvisa, pero su manera de contarla sí y es difícil. El fracaso es parte del proceso. Hay que meter en el equipo formación, distintas propuestas y... Y como dijo nuestra diosa Sassi, no por ser mamarrachas somos menos rigurosos. La vida es impro. Muchas gracias. Tenemos 2 minutos, cada vez menos, para preguntas. Preguntas, por favor. ¿Nadie va a preguntar nada? Manolo, ¿de dónde viene la pasta? De la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, a la que amamos con la fuerza de los mares, con el ímpetu del viento, y que tenemos que justificar el lunes y no hemos empezado a escribirlo. Hoy, a las 7:30, en el Salón de Actos, vamos a hacer la obra completa, para que os hagáis una idea. Hola, una cosa, lo tenéis como muy cerrado para ser impro, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Es una mezcla, al mezclar las dos disciplinas, algo tiene que renunciar desde la parte científica, desde la parte artística. Entonces, con la parte científica nos hemos apoyado en la guía de rigor y hay una pequeña parte que es guionizada, pero es la parte esa, que se apoya en el pilar de entre ciencia y teatro. Entonces, hay como 3 pilares, ¿no? 2 puros y duros, que es ciencia y teatros, y uno que es una mezcla, que es un poco la línea guía, el camino de la obra. Básicamente, la impro, aunque sea impro, está muy ensayada. Muy ensayada. Entonces, hay una parte... Entrenada. Hay una parte fija, que es el viaje por el que pasan, las etapas, etc. Y ahí damos pie a que ocurran historias absolutamente improvisadas. La última pregunta. Bueno, más que una pregunta es información. Para que nos sigan amando con la fuerza de los mares, sabéis, si no lo sabéis os lo digo, que tenéis la posibilidad de pedir la ampliación del periodo de justificación por la mitad. Por favor, ¿esto ha quedado grabado?
para que sufráis un poquito menos. La ampliación del periodo de justificación, la mitad del tiempo establecido. Es decir, que esto está en las bases, pero como no las oye nadie, es lo que pasa. Creo que hay mucha gente que va a agradecer esa información. Claro, claro, por eso quería decirlo, que no fuera una pregunta, quería decirlo para ellos y para todos. Para ti te doy todo el tiempo que quiera. Venga, gracias. Yo también te quiero, Natalia. Un aplauso para ellos, por favor. César. Una última. ¡Guapa! ¡Eres la reina del Martes Santo! El barrio entero para ti.